Es miércoles 13 de marzo, ya son las 11 de la mañana y tenemos listo ahora Noticias Express. El coordinador estatal de Protección Civil de Tlaxcala, José Antonio Ramírez, informó esta mañana que la entidad no se ha visto afectada después de la explosión del volcán Popocatépetl ocurrida hoy a las 7:30 horas. Informó que la explosión tuvo emisión de fragmentos incandescentes a corta distancia del cráter y una columna de ceniza que alcanzó 3 kilómetros de altura, la cual se desplaza hacia el noreste, específicamente hacia el Estado de México. El semáforo de alerta permanece en amarillo fase 2. Esta es la información hasta el momento. Excelentes resultados para el sector servicios dejó el reciente Carnaval 500 años Tlaxcala 2019, ya que generó una derrama económica superior a los 49 millones de pesos con la llegada de más de 60 mil visitantes. Esta fiesta se consolida como un producto turístico importante y atractivo en los primeros meses del año. El equipo Cachorros no aprovechó localía, pues al recibir a Linces de Puebla les ganaron en casa 3-2 en actividades de la Liga de Béisbol Infantil Poblana en la categoría 15-16 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hubo un malentendido en las declaraciones del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Pero esta se creará en el plazo establecido de 3 años, pues ya existe el presupuesto para este fin. En su conferencia matutina también reiteró su compromiso de que no habrá aumentos en términos reales en los precios de las gasolinas, diésel, gas y luz. La primera ministra británica, Theresa May, sufrió una segunda derrota sobre el Brexit, pues el acuerdo fue rechazado por la Cámara de los Comunes. Hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado y más tarde lo esperamos a las 12 del día en Ahora Noticias Express.